Hola, ¿qué tal, hijos de Satoshi, descendientes de cripto? Bienvenidos a Cypherpunk Meeting. El contenido de esta Cypherpunk Meeting, en conmemoración de la sexta reunión física de los Cypherpunks, el 13 de febrero de 1993, sábado, vamos a recuperar algún tema que estaban tratando en la lista ese mes y ese año. También vamos a hacer una regresión a 1992, a esas conversaciones iniciales que tenían los Cypherpunks, para ir relacionando algunas personas y conceptos que ya hemos tratado en reuniones anteriores. Y por último, voy a realizar una lectura de un escrito de Timothy May que realizó a finales de los 80, en la continuación de su explicación del concepto criptoanarquía, y compartió en una lista en la que él estaba, la lista de los extropianos, a inicios de septiembre de 1992, que fue cuando él, junto a John Gilmore y Eric Hugh, creó los Cypherpunks, que fueron bautizados por Jude Milon, San Jude, patrona de los hackers. Así que antes de empezar con el contenido, vamos a rezar nuestra oración, porque creo que ya sabéis que la libertad es mi Dios, la criptoanarquía mi religión y Timothy May mi profeta. Cypher nuestro que estás en el ciberespacio, criptografiado sea tu nombre. Venga a nosotros tu clave, hágase tu voluntad del local como en la nube. Danos hoy nuestro hash de cada día. Perdona nuestras vulnerabilidades así como nosotros perdonamos las tuyas. No nos dejes caer en backdoors y líbranos de WhatsApp. Amén. En la Cypherpunk Meeting de hoy conmemoramos la sexta reunión física de los Cypherpunk que tuvo lugar en California, de nuevo en las oficinas de Zynus Support. Fue el día sábado 13 de febrero de 1993 y Eric Hugh convocó a los participantes de la lista en un correo que decía: pido disculpas por no haber publicado un anuncio para la última reunión. Se notó, tanto en asistencia como en organización. Lo lamento. Hago mi solemne promesa de estar allí antes de las 12 del mediodía. En el siguiente párrafo añade: he oído que los fotógrafos van a ir allí, así que, si no quieres ser fotografiado, trae tu máscara favorita. Ellos son fotógrafos amables y te pedirán permiso antes, así que no es necesario que lleves tu máscara puesta todo el tiempo. Empezamos yendo a 1993 y vemos que la conversación de los Cypherpunk ya era bastante extensa. De todos estos correos, tratando sobre los temas que abarcaban los Cypherpunk, vemos aquí un correo que dice White Mail. Este correo, escrito el 4 de febrero de 1993, compartía una información a la lista de los Cypherpunk donde vemos una noticia cuyo título decía algo así como: las reglas de correo electrónico podrían dificultar la administración de Bill Clinton. Y a continuación, la información de esta noticia dice: un reciente fallo de un tribunal federal exige la preservación de las cintas de correo electrónico de la administración Bush. Esto ha dejado a muchos considerando las ramificaciones de la utilización del correo electrónico en la Casa Blanca de la administración Clinton y el sector privado. La información sigue diciendo que hay un juez que ha dictaminado que el correo electrónico del presidente Bush cae bajo el amparo de una ley que tiene más de 50 años y se llama la Ley de Registros Federales. Por tanto, esa información no puede ser destruida hasta que haya sido revisada bajo estrictas directrices para su conservación. Al parecer, esta sentencia tenía como objetivo descubrir información sobre algunos escándalos y es la primera vez que las comunicaciones electrónicas a este nivel caen bajo la ley. A partir de aquí, parece ser que la situación se encontraba en apelación y no sabía si la administración Bush cumplirá con la orden. Aunque, por supuesto, esto tenía varias implicaciones para el nuevo personal de la Casa Blanca. Según Michael Kavanaugh, director ejecutivo de la Asociación de Correo Electrónico, dijo que esto iba a proporcionar un problema real para la administración Clinton. Y al parecer, también añadía esta persona que sería difícil para ellos hacer su trabajo de manera tan eficiente como lo podrían hacer si se les permitiese usar el correo electrónico de forma libre. La misma persona que ha compartido la información con la lista escribe un rato después reenviando un mensaje que ha recibido de un amigo suyo y le dice: lo siguiente no es una broma, es un servicio real que está siendo prestado por el presidente Clinton. Si sientes que tienes algo que decir, envíales una carta. He escuchado que responden a la mayoría de los mensajes.
Y este amigo le copia parte de un correo que al parecer tiene como destinatario la Casa Blanca y en el cuerpo del mensaje se puede leer. Como sabes, esta es la primera vez en la historia que la Casa Blanca se ha conectado al público a través de correo electrónico. Son bienvenidos tus comentarios y sugerencias sobre formas de mejorar el programa de correo de acceso público. Ante esta nueva información, Dave, que es la misma persona que ha enviado la noticia antes, les dice a los cypherpunks, Ladies and gentlemen, creo que una carta de grupo de todos nosotros sería apropiado. ¡Qué oportunidad! A veces amo este país, you know. Y nada, empieza la fiesta. Está invitando a los cypherpunks a escribir una carta de grupo para presentarse a la Casa Blanca. Como conclusión de cierre para este mail, es inevitable hacer una relación o acordarse de Hillary Clinton con todo el debate que surgió en torno al contenido de sus correos electrónicos y fue usado por sus adversarios como un tema de, bueno, herramienta de debate. Y ya en 1993 empezaba a reflexionarse sobre este tema en esos niveles y precisamente en la administración que lideraba su marido Bill Clinton. Si hay alguien que no sabe quién es Bill Clinton o no se acuerda de qué pasó en Estados Unidos a partir del año 1993, dentro vídeo. Bill Clinton, viva Hillary Clinton, harto de whisky. Hillary Clinton, perdóname por lo del whisky. Hillary Clinton, cogió a Bill Clinton y le dio Clinton. ¿Cómo me la gata vendía a partirme el coño con todo Washington? Y ya que estamos, quiero aprovechar la oportunidad para presentaros a Dave, esta persona que está escribiendo estos correos, también miembro de los Cypherpunks. Fue fundador y director ejecutivo de la fundación Crypto Rights, cuyo lema era seguridad para los trabajadores de los derechos humanos y derechos humanos para los trabajadores de la seguridad. Aparte, fue también empleado en PGP Incorporation, la primera empresa que creó Phil Zimmermann para el desarrollo de PGP. Por tanto, también es una persona experta en criptografía. Así que vemos que en febrero de 1993, poco después de que Bill Clinton tomase la presidencia de los Estados Unidos, pasaron dos cosas históricas acerca del correo electrónico. La primera, la resolución del juez que habíamos visto acerca de la conservación de ese material. Y la segunda, la apertura de la Casa Blanca a comunicarse con los ciudadanos a través de un correo electrónico. A partir de aquí, pues nada, sigue la conversación. Hay más personas que siguen respondiendo sobre este tema. Podemos ver que durante el día 4 y el día 5 siguen escribiendo personas hablando de qué le podrían decir a la administración de Bill Clinton o sus reflexiones sobre esta posibilidad. Y a partir del día 5 ya empieza a haber mensajes con lo que sería la carta de cada uno para ir poniendo en común. Y las comparten con el título en el mail de Querido Presidente. Empieza Dave compartiendo una serie de pensamientos que debería enviar al presidente Bill Clinton. Sobre ese mismo correo aparece Bruce Fancher, que es también una persona muy relevante. Y nada, pues hace ahí su puntualización. Y podíamos parar aquí para presentaros a Bruce. Podemos ir a Wikipedia, una fuente reconocible para todo el mundo. Y dice que también es conocido como Timberwolf, nacido el 13 de abril de 1971, hacker y miembro del grupo de hackers Legion of Doom, que fundó Mimebox en 1991 con Patrick Krupa. Pues ahí tenéis un par de amiguitas de punk para seguir rastreando por vuestra cuenta. A continuación podemos ver más correos. Si consultáis la lista en este mes y este año podréis acceder a toda la información y vosotros mismos seguir la conversación si os interesan las inquietudes que tenían estas personas para trasladar a la Casa Blanca. 26 minutos más tarde del correo de Bruce, llega el correo de Eric Hughes acerca de su propuesta para la carta al presidente Bill Clinton. Este mail está fechado el viernes 5 de febrero y lleva como título, como los anteriores, Dear Mr. President. Siendo Eric Hughes una de las personas más destacadas de este movimiento, ya que creó el grupo de los Cypherpunks y también fue el autor del manifiesto Cypherpunk, vamos a leer su propuesta como representación de todas las demás. Aplaudo a la administración Clinton por estar disponible por correo electrónico. Sin embargo, no creo que sea aconsejable enviarles una sola carta a Cypherpunk. Más bien,
Insto a todas las partes interesadas a que redacten su propia carta y las envíen por separado. Enfatiza la privacidad y las defensas tecnológicas de la misma. A riesgo de ser ofensivo diciendo lo obvio, también quiero instar a las siguientes pautas generales para los escritores de las cartas. 1. Trabaja con tu cerebro antes de escribir. Piensa en lo único de lo que quieres hablar y habla sobre eso. 2. No seas paranoico, no despotriques. Estas solo son formas seguras de indicar que debes presupuestar más dinero en las relaciones públicas. 3. Sé breve. Si no puedes resumir tu argumento en un solo párrafo, tampoco lo hará el lector del correo. El sistema de correo ya está sobrecargado y ser conciso también indica cortesía. 4. Escribe en inglés estándar. Usa un corrector ortográfico y usa oraciones completas. 5. Ofrece tu ayuda. Ofrécete para hacer una revisión oportuna de las políticas propuestas. Si aceptan tu ayuda, cumple tus promesas. 6. Haz que otra persona lea tu carta para conocer el contenido y la forma. Puedes hacerlo tú mismo si dejas el texto apartado durante una semana o dos. Recuerda que la obsesión por volcar todo el ingenio que se te ocurra en un texto es la mejor forma de asegurarte de que nunca mejore. Y después de este repaso por los correos de la lista y sus comunicaciones con el presidente de los Estados Unidos, vamos a hacer esa regresión a 1992, repasando el primer correo que envió cada uno de los fundadores de los Cypherpunks. El primer correo de Eric Hughes fue el 22 de septiembre de 1992, 22 o 21, depende del uso horario que tengamos de referencia. Ya lo vimos en el vídeo de la tercera reunión física de los Cypherpunk. Hablamos de esta convocatoria que hizo para el 10 de octubre de 1992. Ya se había celebrado la primera reunión física de los Cypherpunk y, por supuesto, ya emplazaba a las personas a la siguiente reunión física en las oficinas de Zynus Support. El siguiente correo que vamos a ver es el primer correo que John Gilmore envía a la lista Cypherpunk, lista a la que él mismo daba soporte, estaba alojada en sus propios servidores, en su propio dominio, toad.com, y esta persona, aparte de ser cofundadora de los Cypherpunk, también gestionaba la empresa Zynus Support, como ya hemos comentado bastantes veces. Así que el 22 de septiembre de 1992 comparte una información acerca de un programa de radio en el que va a participar con personas relevantes, tanto a nivel estatal como a nivel comercial y de industria, respecto a tecnología, privacidad y seguridad. En él dice lo siguiente: el proyecto de radio de las telecomunicaciones, KPFA, está produciendo una serie de un programa de radio que durará unas 13 horas y tratará asuntos de comunicación. El primer programa es sobre la propuesta de escuchas telefónicas digitales del FBI y la política de cifrado. La primera media hora será una introducción y una mesa redonda con Jeff Bezos de RSA Data Security. Esto es una nota que os hago. De esta persona hablamos en la tercera reunión física de los Cypherpunk, el vídeo que dejamos grabado en noviembre. Continúa. También participará Jim Karlstrom, director de tecnología e investigación para el FBI, y yo mismo representando a la Electronic Frontier Foundation. Puedes llamar por teléfono para preguntas y comentarios en la segunda mitad del espectáculo. Y ahí John Gilmore deja el número de la emisora para que las personas interesadas pudieran participar. Y por último, compartiros el primer mail que escribió en la lista Cypherpunk otro de los fundadores, Timothy May, cofundador de los Cypherpunk y profeta de nuestra religión, la criptoanarquía, donde precisamente hablaba de lo que había escuchado en ese programa de radio. El 23 de septiembre de 1992, Timothy May dejó escrito esto: esta es mi primera prueba de esta lista. Espero que funcione. Y haré una breve opinión sobre la entrevista de KPFA con nuestro propio John Gilmore en representación de la Electronic Frontier Foundation, Jim Bezos de RSA Data Security y Jim Karlstrom del FBI. Si os fijáis en la imagen, después del nombre de la persona que ha ido representando al FBI, ha escrito entre paréntesis S, P y un interrogante. Quizás sea por spy, la palabra espía. Casi seguro que sí, ¿no? A continuación, Tim May dice: grabé una cinta y podría llevarla al Crypto Meeting del 10 de diciembre del 92, que era esa reunión, esa segunda Cypherpunk Meeting presencial que había convocado Eric Hughes en su primer correo en la lista Cypherpunk. Sigue explicando Timothy May en su correo:
Young hizo un excelente trabajo al plantear las cuestiones constitucionales, mientras que el tipo del FBI básicamente dijo: confía en nosotros. Jim Bizos, de RSA Data Security, no dijo mucho, ya que la idea central de la discusión fue más sobre escuchas telefónicas y el proyecto de ley de telefonía digital propuesto. Con poca sustancia, dijo sobre RSA y criptografía de clave pública. Al parecer, se ve que Tim May llamó y sobre esto dice: esperé en la línea tal para preguntar sobre el estado de uso de cifrado, especialmente con RSA y sistemas similares a RSA. Pero el programa se ejecutó fuera de tiempo antes de que pudiera seguir adelante. Esta serie me parece muy oportuna, todos los miércoles al mediodía en KPFA. Revisar sus listados locales y la lista de anuncios que John envió hace unos días. Firmado, Tim. Y hasta aquí la segunda parte de Cypherpunk Meeting. Tenía ganas de mostraros los primeros correos de los fundadores de los Cypherpunks para evidenciar que, aparte de ser unos grandes programadores, ingenieros, tecnólogos, al fin y al cabo, que construían cultura y también seguridad para las redes que hoy usamos y siguen haciéndolo, eran expertos en el debate a nivel nacional e internacional con otras personas de la industria, otros académicos y también, por supuesto, integrantes de las agencias de inteligencia y seguridad nacional de los Estados Unidos. La tercera parte de este Cypherpunk Meeting va a ser la lectura, como os decía, de un escrito de Tim May titulado Libertaria en el ciberespacio, o cómo el ciberespacio es más hospitalario para las ideas de libertad y criptoanarquía. Al parecer, este escrito lo realizó en 1988, como decía al principio del programa, para profundizar en la explicación de su criptoanarquía, y lo compartió con la lista de los extropianos el 1 de septiembre de 1992, y todas estas ideas serían las que particularmente distribuiría en los Cypherpunk y haría fuertes gracias a esa lista. Por eso mismo creó ese grupo, para especializarse concretamente en el tema de la creación de protocolos criptográficos para la seguridad de las transacciones de información y de valor en las redes e Internet. Libertaria en el ciberespacio, escrito por Timothy May y enviado a la lista de los extropianos el martes 1 de septiembre de 1992. Aquí os comparto algunos puntos sobre por qué el ciberespacio, o una red mediada por computadores, es más hospitalario que las ubicaciones físicas para un tipo de sistema libertario como la criptoanarquía que he estado describiendo. Varias personas han comentado recientemente sobre los paraísos libertarios oceánicos, los superpetroleros utilizados como paraísos de datos, etc. Especialmente en la década de los 70, hubo varios intentos fallidos de adquirir islas en el Pacífico para establecer el sitio de lo que algunos llaman Libertaria. Algunas palabras claves sobre esto: Vanuatu, Minerva, Mike Oliver, Tonga. Obtener una isla entera es problemático. Obtener el consentimiento de los residentes es un problema. Que las principales potencias mundiales te permitan operar es otro problema también. Estados Unidos ha aplicado embargos comerciales y bloqueos contra muchas naciones en las últimas décadas. Entre ellas, Cuba, Corea del Norte, Libia, Irán, Irak y otras tantas. Además, Estados Unidos ha invadido algunos países cuyos gobiernos no le gustaban. Panamá es un buen ejemplo. ¿Cuánto tiempo duraría un superpetrolero refugio de datos o un régimen libertario en un entorno así? Debo señalar que la reciente escisión de países puede brindar oportunidades para las regiones libertarias. Algunos han especulado que la propia Rusia es una candidata, dado que tiene poco interés en el sistema anterior y puede estar dispuesta a abandonar el estatismo. Si se forman varias docenas de países nuevos, existen algunas oportunidades. El problema básico es que el espacio físico es demasiado pequeño, demasiado expuesto a la vista de los demás. Libertaria, en forma de, digamos, una isla, está demasiado expuesta a las represalias de las potencias mundiales. No entraré en la estrategia de las armas nucleares privadas, en la que necesito pensar más. Una nación privada flotante, o como se llame, es demasiado vulnerable a un solo torpedo bien colocado.
demasiado vulnerable a un solo atacante o invasor. Incluso si sirviese como una especie de banco suizo y debido a eso recibiera algo de la misma protección que consiguió Suiza debido a que muchos líderes mantuvieron sus botines allí. Para este tipo de nación flotante, la piratería sería solo uno de sus problemas. Y después de todo, ¿cuántos de nosotros queremos mudarnos a una isla del Pacífico Sur? ¿O a una plataforma petrolera del Mar del Norte? ¿O incluso a Rusia? El ciberespacio parece más prometedor. Hay más espacio en el ciberespacio, lo que permite más seguridad y más espacio colonizable. Este espacio, además, es colindante con nuestro espacio físico, accesible con terminales adecuados desde cualquier lugar del mundo. Aunque pueda haber intentos en el espacio físico para bloquear el acceso y restringir el acceso a los métodos criptográficos necesarios. No voy a entrar aquí en los diversos métodos criptográficos. Pueden ver mi publicación anterior sobre el protocolo Dynamic Cryptographers y varias otras publicaciones sobre sistemas de clave pública, missing, efectivo electrónico, etc. Los lectores interesados tienen muchas fuentes. De hecho, acabo de leer una excelente revisión de estas nuevas técnicas, la tesis doctoral de Jürgen Voss, escrita en 1992 y denominada Privacidad Práctica. Trata estos protocolos en un bonito libro. Alice y Bob, nuestros dobles criptográficos favoritos, pueden comunicarse y realizar transacciones comerciales sin siquiera conocerse o incluso saber quién es el otro. Esto puede extenderse para crear comunidades virtuales, sujetas solo a reglas sobre las que ellos mismos lleguen a un acuerdo, al igual que sucede en esta lista de extropianos. El derecho privado es el único derecho, ya que no se puede apelar a una autoridad superior como el Papa o la policía. Y esta es la ventaja más convincente de criptolibertaria. Un gran número arbitrario de naciones separadas pueden existir simultáneamente. Esto permite una rápida experimentación, autoselección y evolución. Si la gente se cansa de alguna comunidad virtual, puede irse. Gracias a la criptografía, su pertenencia a una comunidad es desconocida para otros, de cara al mundo físico o al exterior, como por ejemplo sus nombres verdaderos, y por supuesto se reduce la coerción física. Los colectivistas son libres de crear un ambiente de comuna. Los anacronistas creativos son libres de crear su propia idea de un espacio y así sucesivamente. Ni siquiera me estoy metiendo en la realidad virtual de imágenes fotorrealistas de Yaron Lanier, ya que incluso los sistemas actuales basados en texto son lo suficientemente demostrables para permitir el tipo de comunidades virtuales que estoy describiendo aquí, y que también se describen en libros como True Names, de Bernard Binch, Neuromancer, de William Gibson, autor pionero en el género de ciencia ficción conocido como cyberpunk, y también lo vemos en Iceland in the Net, de Bruce Sterling, o incluso en Snow Crash, de Neil Stephenson. Aunque todos, se perdieron algunos de los aspectos más emocionantes. ¿Quizás mi novela dará en el blanco? Bien, ¿permitiría el gobierno este tipo de cosas? ¿No lo torpedearían simplemente como torpedearían un refugio de datos en alta mar? La clave es que los sistemas distribuidos no tienen nexos que puedan ser eliminados. Ni Usenet ni Fidonet pueden ser deshabilitados por ningún gobierno, ya que están en todo el mundo. Cerrarlos significaría prohibir la comunicación de computadora a computadora, y a pesar de que se habla de trampillas o puertas traseras obligatorias en los sistemas de cifrado, el cifrado es fundamentalmente fácil de hacer y difícil de detectar. Para aquellos que dudan de esto, permítanme describir un sistema simple que publiqué hace años en sci.crypt, un foro libre para discusión de aspectos técnicos en criptografía. Una cinta de audio digital común, conocida por sus siglas en inglés como DAT, transporta más de 1 GB de datos. Esto significa que el bit menos significativo, algo que se denomina por sus siglas en inglés LSB, en una grabación de audio DAT, contiene alrededor de 8 MB de datos. Ahora, imaginemos que Alice es detenida por la policía de datos. Le preguntan si lleva datos ilegales. Ella sonríe inocentemente y dice, no, y sé que vais a buscarme. Ellos encuentran su Sony Datman y le preguntan acerca de su colección de cintas y grabaciones en directo. Alice
lleva 80 megas de datos en todas y cada una de las cintas. Eso es aproximadamente 3 días completos del feed de Usenet. Los datos se almacenan en los LSB, completamente indistinguibles del micrófono y ruido de cuantificación, a menos que se conozca la clave. Métodos similares permiten que los datos se empaqueten de manera indetectable en LSB de las imágenes formato PIC y GIF que ahora inundan la red, en sonidos muestreados e incluso en mensajes como este. De hecho, el espacio en blanco en el margen derecho de este mensaje lleva un mensaje oculto solamente legible para unos pocos extropianos elegidos. Ya he descrito el uso de religiones y juegos de rol como una especie de cobertura legal para el desarrollo y despliegue de estas técnicas. Si una iglesia decide ofrecer confesionarios digitales para todos sus miembros remotos, ¿con qué argumento justificará el gobierno de los Estados Unidos insistir en que no se utilice el cifrado? Aquí, debo señalar que los psiquiatras y profesionales similares tienen la responsabilidad ante sus clientes y agencias de licencias de garantizar la privacidad de los registros de los pacientes. Amigos míos, ¿están usando el cifrado para proteger los registros de los pacientes? Este es solo un pequeño ejemplo de cómo el cifrado está siendo el tejido de la tela de nuestra sociedad electrónica. Hay muchos otros ejemplos. En futuras discusiones, espero que podamos encontrar algunos de los muchos enfoques para implementar estos métodos. He pasado varios años pensando en esto, pero seguramente me he perdido algunas buenas ideas. El juego de la criptonarquía que estoy planeando es un intento de hacer que algunos de los mejores hackers del área de la Bahía de San Francisco piensen en esta línea y se planteen nuevos problemas. Varios ya se han ofrecido a seguir ayudando. Algunos han comentado que esta lista no es el lugar apropiado para discutir estas ideas. Yo sí lo creo. No estamos discutiendo nada que sea realmente ilegal, incluso según los amplios poderes de la ley RICO, la ley de organizaciones corruptas y negocios ilegales, utilizada para perseguir conspiraciones de comerciantes de pornografía y traficantes de armas, entre otros. Lo que estamos discutiendo aquí son las implicaciones a largo plazo de estas ideas. En conclusión, será más fácil formar ciertos tipos de sociedades libertarias en el ciberespacio que en el mundo real de naciones y ubicaciones físicas. El mundo electrónico no está completo en absoluto. De hecho, todavía viviremos gran parte de nuestras vidas en el mundo físico. Pero la actividad económica está aumentando drásticamente en los dominios de la red, y estas ideas de criptonarquía erosionarán aún más el poder de los estados físicos para cobrar impuestos y coaccionar a los residentes. ¿Cómo hacerte pabilar? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y en mi camino de rosa, a mí no me tosa, casi está la cosa. Ya saqué mi gozo de una fosa, vamos a hacer las cosas amistosas, que luego dice lo que toca lo destroza. Vamos a pasar pelota, no entiende lo que dije y se le nota. A ver si sintoniza con la flota, que va a dar la misa que ella loca. Avisa a tu compadre lo malo, te mira que vela no te pa' pásamela sola, mientras tú conversas con Manola, que será lo que tiene la bola. Si no sale comienza la trola y anda gira, que me cambian la manera, me está entrando la fiera. Si andas suelto yo soy tu maura.